Hello, hello, hello. Good evening, everyone. Wilson, Betsy. Hi, teacher. Good night. Good night. ¿Qué tal? ¿Terminaron todos los la práctica? Solo Hola. me faltan tres ejercicios, nada más. Pero espero terminarlos. Si no los termino después de la clase, será hasta mañana, primeramente, Dios. Okay, muy bien. Por ahí tenemos a Lisbeth. Hello, Lisbeth, Stephanie. Veamos, vamos a ver. ¿Quién más está por acá? Sí. Ok, demos un minutito. Por ahí veo a Isabel. Irma. Hello, Sadie. Hello, Isabel. Hello, teacher. Okay, hoy le agarró la tarde a Paula. No la veo por aquí. Well, let's get started. Well, this is our last session of Module 1. How do you feel today? ¿Cómo nos sentimos al respecto? Bien, bien, bien. Se ha aprendido, se ha aprendido. Great, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí tenemos a Betsy, Gerardo. Excelente. Ah, there is, let me see. Ah, no, pensé que era Paula. Es Paula. Okay, well, let's get started. I was saying this is our last day of module one. So congratulations to making it for making it to the end. Okay, to the end of the module. Bueno, felicidades a todos por estar aquí, ¿verdad? Hasta el final. Me hubiera gustado que todos pudiéramos estar presentes, ¿verdad? Ya que pues participando se aprende mejor, pero pues yo entiendo las razones por las que algunos en algunos momentos no puedan estar totalmente presentes. Así que agradecemos su compromiso de que hayan estado pues hasta acá, ¿verdad? Aunque sea como oyentes, pero que al menos lo que hayan escuchado o practicado dentro de la plataforma les haya servido. Y pues yo sé que algunos tal vez ya tienen alguna, ya tenían algún conocimiento, entonces que lo que hemos estado practicando en las clases les haya servido de repaso para reforzar algunas cosas que ya sabían. Ok. Well, today we're going to
finish practicing with WH questions. Recuerden que ayer eso estuvimos haciendo ya al final de la jornada. Trabajamos con las WH questions. And then we're going to do some... actually, I ask you to bring a different activity. No sé si recuerdan que les pedí que trajeran una actividad extra de todas las que hemos estado viendo. No sé si alguien la tiene lista para compartir. Es decir, aparte del vocabulario que veíamos, let me share the screen just so you know what I'm talking about. Vamos a ver aquí. Ok. Ok, teníamos, bueno, parte del vocabulario, esto que teníamos ahí en el material de la lección, pero bueno, también, aparte de lo que teníamos acá, teníamos estas otras actividades y les pedí que si ustedes sabían alguna extra o que investigaran una extra que la íbamos a compartir ahora. Ok, so... Hola, licenciada. Yes. Paula. No tengo, no encuentro la opción de levantar la manito, por eso siempre hablo así. Listen and listening. Ah, ok, ok. Ok, let's write it in. Y la otra sería sell and selling. De vender, no sé si se pronuncia así. Ajá. Sell and selling. Ok. Vaya, a listen le vamos a agregar, por ejemplo, listen to music. Y el otro sería sell. Sell. To. Uh-huh. Aquí en sell también podemos ser específicos y decir, por ejemplo, sell clothes. Sell cars. Rojo, mi amor, sí. Lo que se venda, ¿verdad? Ok, very good. We have two extra activities. Thank you, Paula. Who else? ¿Quién más traía alguna otra actividad o sabe alguna otra actividad aparte de las que tenemos aquí? Se me ha ocurrido una, pero no sé si sería como actividad. Ajá. Traveling. Traveling, yes, definitely. Ok, travel. Así es la digamos la actividad en general. Travel. Uh-huh. Very good. Jumping. Ok, jump. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Writing, ok. Sync. Ok. Wilson, ¿sería think de pensar o sink de hundirse? De cantarnos, sink. Sink, ok, sorry. Pensé que era la otra, ok. No sé si lo pronuncié bien. No, it's okay, sink. ¿Cómo es el de hundirse? Sink. Con K al final. Lo confundí, ya. Uh-huh. Ya entendí. Uh-huh. Ok, gracias. Ese no lo sabía. Ah, okay. Okay, no extra. Well, there you have the different activities. Vamos a ver aquí. Now, yesterday we were practicing with the ones we have here, okay? And I told you to choose 5, okay? Creo que eso sí lo hicimos, donde me pusieron todas las los statements, the 5 statements. Y la segunda parte era esto, per practice, okay? Entonces, en este caso íbamos a hacer una pregunta
Y luego íbamos a contestar con, por ejemplo, aquí decíamos, picture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, tenemos, le voy a poner el número otra vez. Vale, tenemos. Here we have number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Okay, now what we are going to do is say the number of the picture and ask the question. For example, with tennis, okay? Play tennis. We ask the question according to the what we see in the picture. En este caso se supone que es un hombre, entonces yo hago la pregunta. What's he doing? Okay, porque es un hombre. What's he doing? Y contestaría, he is playing tennis. Okay, he is playing tennis. Y así en cada una. Hay en algunos casos que se ven dos personas, entonces, o más personas, entonces vamos a usar el pronombre correspondiente, ¿verdad? Así que vamos a practicar. Ustedes van a ir escogiendo los the number of the picture. Wilson, yes. Question, teacher. Según la sintaxis que veo acá, dice what, verb be, subject and doing. Usted acaba de mencionar que dice what he doing. No inicia what he, wax, lleva el wax. Exacto, cuando decimos what's, es que ya estamos incluyendo el verbo be. Ah, okay. Es la abreviación, ¿verdad? What perfect. Is he doing? Uh-huh. Okay, perfecto, esa era mi duda. Ok. Ok, let's start from the top, ok? I'm going to start with Betsy. Entonces, alguien de aquí arriba va a preguntar a la última persona de la lista. Bueno, Irma no está disponible. Sería a Yesenia, ¿ok? So, Betsy, choose the picture, please. Six. Number six, ¿ok? What she doing? Perfect. What's she doing? Yesenia, can you answer? She is driving. Okay, finish please. She's? She is drive. Okay, she's driving. Driving. Driving, ajá. Así como vemos en el ejemplo acá. What's she doing? She's driving. Okay, perfect. Now it's Yesenia's turn. Yesenia, you make the question. Tell me another number, please. Number three. Number three, okay. Lilibet. Ah, okay, a Lilibet. Mm-hmm. Is she or he? Sí, creo que es. He. Mm-hmm. He, ¿verdad? Yes. What's he doing?
She is swimming. Perfect. Very good. Now, Lilibet, it's your turn. Choose another picture, please. Okay. Number 9. Mm-hmm. Let's ask Katia. What's she doing? ¿Qué número? Number 9. She's reading. Okay, perfect. She's reading. Okay, your turn, Katia. Let's ask. Okay. Let's ask. Let me see. Gerson, no sé si Gerson está participando. Yes. Yes. Okay. One. Mm-hmm. Pero no sé si es él o ella. I think it's he. Okay. What's he doing? Mm-hmm. Sería, he's playing soccer. Bueno, no sé si concuerdo a la imagen que lo tengo que decir. Yes, number one. Perdón. He's playing tennis. No, number one is this one. Es que la primera ya... Ah, uh-huh. Ok. Perdón. Sería entonces, he's... Uy, ¿ahí dónde se agrega el ING? Ajá. Writing. Yes. No sé, ayúdeme ahí a agregar. Okay. Veamos. Sería riding a bike. Se sustituye entonces, si termina en vocal, se sustituye y se pone el ing. Exacto, así es. Uh-huh. Okay, ahí estaba confundido. Entonces sería his riding a bike. Yes, he's riding a bike. Mm-hmm. Okay, now your turn. Choose a picture, but first, I don't know if, just give me one second. No sé quién tenía la mano levantada. Sadie, creo. Sí, era la pregunta que hizo Gerson, pero ya sobre el ING. Ah, okay. Okay. Gerson, ask your question, please. Choose the picture first. Espérame que no me carga la... Ahí está. ¿Tengo que elegir a alguien? No. No, choose the picture. No me carga la presentación. Creo que tengo un problema. No me carga. Ok. No sé. Va, díganos un número del 2 al 11. El 10. Ok, number 10. Sí. Ok, es a she. Entonces haga la pregunta. Ah, ya me cargo. Uh-huh. Entonces sería, what's he studying? No, la pregunta es solamente, what's... Ah, sin el... Mujer. Ah, okay, what's he doing? Yes, what's she doing? Doing. What's he doing? Okay, and the answer is for, let me see, Betsy. She's studying. Okay, she's studying. Studying. Okay. Studying. Mm-hmm. Okay. She's studying. Yes. Let me see. Vamos a regresar aquí abajo. Wilson. Choose another number, please. Number 8. Okay. Ask the question. What's he doing?
What's he doing? Okay, this question is for no sé si Sadie puede participar. No. Yes. O si no, Paula. Okay, Paula. Number 8. What's he doing? ¿Qué número sería? Number 8. He's shopping in the supermarket. Okay, good. He's shopping in at the supermarket. Yes, very good. At the supermarket. Okay, muy bien. Now it's your turn, Paula. Tome otro número. Sería la 11. Okay. 11. 11. 11. He's doing. Okay, look at the question. How do you start the question? ¿Cómo empezamos la pregunta? What he's doing. Okay, what he's doing. Después de he no necesitamos la S, solo what's he doing. Okay. What he doing? Yes. What's he doing? What he doing? Mm-hmm. Okay, and the answer I need, let me see. Lisbeth. What's he doing? He's watching TV. Okay, perfect. He's watching TV. Okay, your question, please, Lisbeth. Seven. Okay. What day? What are they doing? Perfect. What are they doing? What are they doing? Si lo decimos rapidito, sonaría así. What are they doing? What are they doing? Mm-hmm. Okay, and the answer is for Lilibet. Mama? They are doing? Mm-hmm. Or they are nada más? They are, yes, they are. They are going to the movies. Okay, they are going to the movies. Very good. Ahí quédate un ratito. Okay, Lilibet, can you make the question now, please? Another number? Number five, okay. Ajá. ¿Por qué no te has puesto las chinas? What are they doing? What are they doing? What are they doing? Mm-hmm. And this will be for Isabel. Isabel. What are they doing? Sería... He are dance. Okay, pay attention to the question. ¿Saben? La pregunta es, what are they doing? Entonces, estoy preguntando sobre ellos. What are they doing? El sujeto es they. What are they doing? Vea el ejemplo aquí abajo. Aquí yo digo, what's she doing? Y respondo empezando con she's driving. Y aquí, what are they doing? ¿Con qué voy a empezar? Con she's. No, porque no estoy usando she, estoy usando they.
What are they doing? Sería you are or are you. Ok, volvamos aquí al ejemplo. Le decía que aquí, la pregunta dice, what's she doing? Y yo respondo, she is driving. Entonces, el mismo sujeto que estoy usando en la pregunta, voy a usar en la respuesta. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, what are they doing? Entonces, ¿cómo empiezo mi respuesta? They are dance. Ok, muy bien. They are dancing. Dancing. Le agregamos el ing. Uh-huh. Okay. Ok, try again, please. Can you say it again? Digámoslo de nuevo. They are dancing. Perfect. Very good. Ok, muy bien. Now it's your turn to ask the question. Vamos a preguntar. Creo que ya nos falta solamente dos. Number two and number four. Choose two or four. Isabel. Elija la imagen dos o la cuatro para hacer la pregunta. La dos. Okay. Sería tú, sería tú. One, two. Two. Ajá, hagamos la pregunta. What? What? He? Room. Okay. What's he? What he? Ajá. Room? No. Ok, esa es la actividad, pero yo estoy preguntando qué está haciendo. Entonces, siempre vamos a usar el do, ¿ok? What's he? What he do? Doing. Doing. Ajá. What's he doing? What's he doing? What's he doing? Yes, what's he doing? Ok, very good. Now, going to answer that question. Let me see. No sé si Yvette está participando. Yvette, are you there? No? No, porque voy manejando. Okay, Wilson. Okay, Wilson. What's he doing in picture number two? He's running. He's running. Yes, he's running. Very good. Okay, Wilson, can you ask the last question, please? Number four. Okay. Okay. What's she doing? What's she doing? Okay, and this is going to be for, let me see. Gerson. Yes. ¿Qué número dijo? Perdón. This one, number four. What's she doing? What's he doing? ¿O qué sería? She's taking a walk. El teléfono te voy a poner. Okay, she's taking a walk. Es que mami está en una clase, mi amor. ¿Cómo es la última? Walk con O. Walk. Walk. Sería, she's taking a walk. A walk. A walk. Sí, se lo le explicaba, no sé si ayer o anteayer, con respecto a la palabra walk y otras palabras que llevan como el mismo patrón de spelling, que cuando la L va antes de la K, usualmente no la pronunciamos. Entonces, digamos que ignoramos la L y solo decimos walk. Por ejemplo, también en talk, que lleva la L antes de la K. Entonces no decimos talk o walk, sino que nos olvidamos de la L y solo pronunciamos la K. Walk, walk y talk.
talk. Ok. Eso es en cuanto a pronunciación. Ok, very good. Now, do we have any question about this kind of practice? ¿Tenemos alguna duda con respecto a esta práctica? No? No doubts? Okay. Well, right now we're going to do one more practice with questions. We're going to do the question, what are you doing? Okay. What are you doing? For example, I'm going to ask everybody, okay? Tenemos una actividad en común que estamos haciendo todos, pero aparte de eso, ustedes me pueden decir otra actividad que estén haciendo en el momento. Okay, let's see. Betsy, what are you doing? ¿Cómo? What are you doing? Ah, no escuché la indicación, ¿cómo era? You need to answer my question. Vamos a responder la pregunta que le hago. The question is, what are you doing? I study. Okay, I am studying. Yes, remember that you need to add the ing. I'm studying. Repeat, please. Studying. I studying. 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 Okay, very good. Katia, what are you doing? I am studying. Okay, very good. Now, I'm going to change the question, okay? Voy a cambiar la pregunta. Por ejemplo, puedo decir, what is your mom doing? Okay? What is your mom doing? Katia, what's your mom doing? Si no sabe cómo decirlo, le vamos a ayudar, okay? What's your mom doing? Hablando, como... She is. Acuérdense que como estaría hablando de su mamá, entonces usaríamos she is. She is. Uh-huh. No sé. Okay, she's speaking, she's cooking, she is sleeping, she's watching TV. She's speaking. She's sleeping. Okay, very good. Now the question is for, let me see, the next one is Gerson. Gerson, what is your brother doing? No sé si tiene un hermano. Yes. What is your brother doing? Uh-huh. Una duda, ¿podría contestar así como my brother watch TV o tengo que decir he is watch TV? De las dos maneras estaría bien, solo que cuando decimos, vaya, si yo le pregunto, what's your brother doing? Y usted me dice, my brother is watching TV, es como repetitivo, entonces por eso usamos los pronombres, por eso decimos he's watching TV. Entonces sería he's watch TV. He's watching TV. Watching TV. Uh-huh. Okay. Recuerden estamos hablando de lo que está sucediendo en el momento. Eso creo que se lo explicaba ayer o anteayer. Que el presente continuo, es de eso estamos, esa estructura estamos usando, el present continuous. Lo usamos para hablar de cosas que están sucediendo en el momento, ¿verdad? Entonces, en este caso, por eso siempre necesitamos agregar al verbo el ing ending, ¿ok? He's watching TV, she's sleeping, I am studying, ¿ok? So now, let's continue with, ok, Irma creo que está de oyente, Isabel. Isabel, what's your
Okay, what's your father doing? What? Huh? Come. What's your father doing? Su papá. ¿Qué está haciendo su papá? Sería he. Ajá. He drinking coffee. Okay, he is drinking coffee. Very good. He's drinking coffee. Yvette, adelante. Tengo una consulta. ¿Es correcto decir un ejemplo? I am driving. Pero si le agrego el right now, ¿o es repetitivo? No, podemos decir no, eso. Podemos right decir now. Eso. I'm driving right now. Driving right now. Okay. Sí, eso significaría sí, eso ahorita significaría para los ahorita para los right now. Right now. Mm-hmm. In this moment. Okay, good. Let's see who else we can ask the question to. Lilibet. Okay, what is your husband doing? Husband is esposo. What's your husband doing? He's playing with my daughters. Okay, perfect. He's playing with my daughters. Okay. Let me see. Lisbeth. What's your... No sé si tiene hijos, Lisbeth. No. Okay, what's your mom doing? She is watching TV. Okay. Creo. Okay. Paula, what's your baby doing? He's playing with his toys. Okay, very good. He's playing with his toys. Mm-hmm. Muy bien. Let's see. Wilson. What's your father doing, Wilson? He's watching TV. Okay. And Yesenia. What's your daughter doing? Veo que tiene una niña ahí en la foto. No sé si es su hija. Sí. Okay, what's your daughter doing? She's cooking. Really? Okay. Yeah. Cooking for you. Para tenerla lista la cena cuando termine la clase. No, para ella. Ah, okay. Okay, good. Well, no sé si a Ivette se le quedó levantada la mano o tenía otra pregunta. No, se me quedó levantada. Okay. Very good. Well, we have another practice. Let me see. In this case, ahí está. Okay. Vamos a pasar a esta otra práctica. Esta nos vamos a enfocar en lectura, ¿ok? We're going to read. First. Ok, vamos a hacer. Vamos a hacer la práctica de esta lectura. First, you listen to me, ¿ok? Vamos, escuchamos. Escuchan todos, por favor, cómo yo voy a ir pronunciando las palabras. Luego voy a ir pidiendo a algunos de ustedes que vayan leyéndolo, siguiendo el ejemplo que yo ya les di, ¿verdad? Y luego les voy a dar un espacio para que contesten las preguntas que están a la derecha, ¿ok? Entonces, vamos a hacer, digamos, mitad práctica de pronunciación y mitad reading comprehension, ¿ok? Entonces, now let's pay attention to my
pronunciation, okay? So this is a chat, okay? Aquí están chateando unas amigas. So we start with, hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How's your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, now I'm going to ask, let me see. Let's start with Lilibet. Okay, Lilibet, can you do, vamos a leer hasta donde dice Spanish class, okay? Una preguntita, voy a leer los dos. Yes. Okay. Permitan. ¿Pueden bajarle un poquito, por favor? Gracias. No se le escucha. ¿Ahora? Yes. Lo siento. Voy de nuevo, desde el principio, porque no me escucharon nada. Yes, please. Okay. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay from Spanish class. Okay, thank you. Now we're going to continue with Wilson. Wilson, vamos a leer desde Can You Chat until Family, aquí. Okay. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having a coffee and she's reading a magazine. How is your family? Okay, thank you. Paula, can you read this paragraph, please? Este, hasta aquí donde dice, where is your brother? They are all fine. My father working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? Okay, very good. Where's your brother? And let's finish with Isabel. John's not home. He's play soccer in the park. Oh, white, my mother is how she's calling or calling me? Calling me? I have to go. Okay, bye-bye. Okay, thank you. I'm just practice. Vamos a practicar algunas palabritas que tal vez pueden ser un poquito más desconocidas, okay?
Por ejemplo, vamos a ver, ustedes las pueden repetir en el micrófono o fuera del micrófono, pero sí, practíquenlas, por favor. Ok, bueno, vamos a empezar por esta, que es la que hemos estado utilizando en las preguntas, pero escucho a algunos que me la pronuncian como doing, y sería doing, doing, ok, doing. Doing. Next, computer, computer. Computer. Next, homework, homework. Homework. Okay. Homework. Writing, writing. Writing. Essay, essay. Okay. Let me see another one. Okay, this one, magazine. Magazine. Let me see, my father's working outside. 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 Okay, then we have this one, mowing. 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 Lawn. Wait. Lawn. Long. En el caso de shopping, tener cuidado, no sé si recuerdan en alguna clase les decía que la combinación de estas dos letras, que la S y la H, es H, es, hacemos una pronunciación muy suave. Es como cuando nosotros le hacemos sh, 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 así, ¿ok? Entonces es sh. Shopping, shopping. Shopping. Shopping, shopping, suavecito. Porque si decimos chopping, chopping, así fuerte, es otra palabra, de hecho, que se escribe con CH. Y eso significa cortar así en pedazos chiquitos, chopping. Por ejemplo, cuando usted está cortando los vegetales, ahí se dice chopping, I'm chopping the vegetables. ¿Okay? Así cortar. Pedacitos pequeños. Entonces aquí sería shopping. 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 Y chopping, que es de cortar. Eso también aplica para estas palabras que llevan la, esto que sería la letra Y en English, la Y. Aquí, por ejemplo, decimos your, ok, en vez de your, así como muy fuerte, que a veces lo hacemos en español, o sea, digamos, nuestra pronunciación españolizada, digamos, lo hacemos con mucha fuerza, your, y sería entonces más suavecito en inglés, your. Igual cuando digo, are you, what are you doing? No, what are you doing, sino que suavecito, what are you. Porque si se fijan, cuando pronunciamos la letra Y, ok, en el abecedario, ¿verdad? Decimos W, X, Y, Z. Entonces esa letra, la que nosotros decimos Y en español, es Y. Entonces así, bien suavecito, Y. Entonces sería your brother, you. Your brother. Let's now check another one. Okay, this one. Wait. 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 Then this one, calling. Esto viene call, okay? Llamar, call. Calling. Okay, now I need to check vocabulary. Okay, after this pronunciation practice, let's check some vocabulary. I need you to go over the reading. Vamos a irnos de regreso a la lectura en general y revisemos alguna palabra que no conozcamos, okay? And you let me know, please. Me la dicen.
Magazine, ¿qué significa? Magazine, ok. Magazine, I'll give you an example. Let me see. People is a magazine. Vogue is a magazine. Hola, en español, is a magazine. I'll give you examples. Ahora dígame usted qué entendió con mis ejemplos. Le di tres ejemplos. People, hola y Vogue. ¿Qué son esas? Yo. Ajá. Sí, porque no entendí. Son revistas. 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 Ah. Muy bien, revistas. Revistas, sí, esas son popular magazines. Yo tengo una. A ver. Es el que me tocó a mí. ¿Y cómo se dice? Essay. Oh. Ah, essay, ok. Essay, ¿qué es? Essay is it's a piece of writing, ok. It's writing like one or two pages of writing, ok. Es un escrito así largo para una clase. Ensayo, como un ensayo. Exacto, ensayo. Un ensayo. Mowing. Mowing. Ok, aquí es la como la frase, mowing the lawn. Ok. Lawn is like the place, for example, in the United States, houses have a lawn, okay? In front of the house, there is a lawn with grass, okay? So when you mow, you cut the grass. Es cortar la grasa, la grasa, la grama. La grama, el césped. Okay. Mowing the lawn. Pero ahí no está diciendo cortando. Sí, ahí dice cortar. Sí. Mowing. Mowing the lawn. Oh, okay. O sea, la actividad en general es mow the lawn, okay? Mow the lawn, pero como aquí estamos usando el present continuous, ahí ya el verbo está conjugado, ¿verdad? Entonces es he's mowing the lawn, está cortando el césped. De hecho, el lawn es el césped. O sea que no solo cut es de cortar. No, es que se dice mow porque más que todo por la máquina que se usa. Es un mower. Entonces, o sea, al final siempre se viene a traducir como cortadora de grama. Pero en inglés se llama mower. Entonces de ahí viene mow the lawn, porque se usa esa maquinita para cortarlo. Ok. Ok, anything else? ¿Algo más? No? Ok. Very good. Now we're going to answer the questions. Ok, ahora sí, vamos a dedicarnos a responder las preguntas. Ok, si se fijan, todas las preguntas dicen who. ¿Qué significa who? ¿Qué estoy preguntando cuando digo who? ¿Quién? ¿Quién? Okay, very good. Uy, ¿qué pasó aquí? Permítanme. Okay, yes, I'm talking about the person, okay? Entonces aquí en la respuesta vamos a decir quién está haciendo esa actividad, okay? So, I need you to go over the reading, okay? Vamos a tomarnos un tiempito para ir revisando la lectura y ir contestando las preguntas acá. Who's doing homework? Who's having coffee? Who's reading a magazine? Who's working outside, who's playing soccer,
de acuerdo con lo que las chicas dicen aquí en el chat. ¿Okay? Ellas están hablando de diferentes personas. Entonces ahí van mencionando qué es lo que cada una está haciendo. And that's what you need to write here. Okay? The person who is doing homework. The person who is having coffee. Y así. Okay? Is it clear for everybody? Yes. Okay, good. Katia, dígame. La respuesta sería solo el nombre de la persona como la que hace las tareas. Ajá. O el hermano de fulanito o algo así. Ah, ok. Bueno, los nombres, entonces, vamos a usar estos que están aquí. Creo que ella se llama Megan y la otra se llama Katy. Meg y Katy. Okay, so let's see. Okay, we have 4 minutes. Digamos, tenemos 5 minutos más o menos para revisar. Y mientras tanto, voy a pasar lista. Permítanme. Voy a ver dónde está. Who's having coffee? Meg with her friend. Working outside. Okay, I'm going to check attendance. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present. Katia Joana Gómez Aguilar. Present. Daniela Marilu Ruiz Tachín. Absent. Douglas Antonio Orellana Rivera. Veamos si está Douglas por aquí. No. Absent. Fátima Edith Alemán Cruz. She's listening only. Gerardo Salvador Quintero Rosales, también de oyente. Gerson Antonio Franco Benítez. Present. Glenda Guadalupe Rauda Hernández, de oyente. Irma Noemí Miranda Cruz, creo que también está ahí de oyente, veamos, sí. Isabel de Jesús Varías Valencia. Present. Ivette Alejandra Castro Acosta. Present. Ok. Lilibet Carolina Marinero. Present. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Ok. Mayra Lizeth Navarro Ceseña. Absent. Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Roxana Stephanie Flores Munguía. Ahí está, de oyente. Sadie Lizeth Martínez Renderos. Creo que también está de oyente. Veamos si sí, ahí está. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Y Yesenia Guadalupe Jerónimo Posar. Present. Okay, great. Muy bien. Okay, it's time to check the answers. So let's see. Number one, who is doing homework?
Wolf. Who's doing homework? Para todos, para todos. Ajá. Ah, okay. Kathy. Kathy, very good. Okay, Kathy is doing homework. Aquí podemos ver qué dice. I'm doing homework. Okay, very good. Number two, who's having coffee? Megan. Megan. Megan with her friend Carmen. Okay, muy bien. Acá, ¿verdad? Dice, I'm having coffee. Ajá, y ella está con su amiga Carmen. Very good. Who's reading a magazine? Carmen. Megan. Carmen. Carmen. Okay, who's reading a magazine? Aquí Carmen. Dice, I'm having coffee Carmen. And she's reading a magazine. Carmen. Entonces, estamos hablando de, yes, de Carmen. Who's reading a magazine? Carmen. Okay. Four. Who's working outside? The father. Kathy's father. Father. Okay. Kathy's father. ¿Se acuerdan del apóstrofe S que significa posesión? Ok. Sería Kathy's father. Kathy's father. Mm-hmm. Ok. Kathy's father. And the last one, who is playing soccer? John, Kathy's brother. Ok. Podemos decir John o podemos decir Kathy's. Kathy's. Brother. Brother. Ajá, es el hermano de Katy. Katy's brother. Okay, very good. Well, everybody, hemos llegado al final de nuestro módulo. Me hubiera gustado hacer un review general, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Igual, voy a ver si les coloco ahí algunos ejercicios extra. No sé, me gustaría escuchar de ustedes algunos comentarios. No sé si los vuelva a ver en otro módulo, pero me gustaría que me comentaran cómo se han sentido en este módulo. ¿Han sentido que lo he retado demasiado o que ha estado muy fácil o que necesitan practicar alguna otra cosa? No sé, algún feedback que me quieran dar, adelante. Hola, hola. Hola, Paula. La verdad ha estado excelente como licenciada, nos ha, pues en mi caso, llenado todo lo, como lo, la, digamos los vacíos o las palabras que pronuncio mal. Uh-huh. Y sí, no se aprende todo, pero es práctica lo que requiere más que todo el inglés, practicar uh-huh. y practicar, más que todo la pronunciación e igual la escritura, pero sí. Le doy un 10 como docente. Ok, thank you, Paula. A ver, somebody else. La paciencia que nos ha tenido también, porque muchas cosas, no, sí, porque, bueno, al menos lo que más se me quedó fue cómo hacer una pregunta y responderla de forma negativa y positiva, eran cosas que yo no las sabía. Okay. Y aunque sí, el tiempo es muy corto, pero se me quedó eso. Y sí, gracias. Ok, very good. Isabel. Pues la verdad, agradecerle porque por la paciencia, como dijo la compañera, que nos ha tenido y hemos aprendido mucho, la verdad. Muchas cosas que uno a veces no sabe pronunciar y usted ha tenido la paciencia de explicarnos y la verdad le agradecemos eso. Thank you. And yo. A ver, Betsy. Desde básica he estado aprendiendo inglés y nunca había entendido ni siquiera el verbo to be. Y gracias a ustedes, estas pocas semanas que nos ha dado clases, logré comprender la lengua. Oh, y okay. Logré aprender otro vocabulario básico que, sin duda alguna, me ha ayudado bastante. Y 10 de 10, una profesora que me ha ayudado okay. bastante. Ok, muy bien, gracias. Pues agradecerle por su dedicación y por la paciencia que nos ha tenido, o sea, a pesar de
de algunos que ya saben algunas cosas y que por corregirnos. Yo, la verdad, a mí me cuesta lo del verbo to be, o sea, me costaba, pero siento que ya con su explicación y todo y la paciencia, se me ha ido quedando, igual que lo del presente continuo. Ok. Y nada, gracias. You're welcome. Bueno, gracias a todos también por, como les decía al principio, por el compromiso, ¿verdad? Todo, yo sé que todos piensan, ¿verdad? Que sí, que es, están de acuerdo que es muy poco el tiempo, ¿verdad? Pero yo, bueno, con mi experiencia les quiero comentar que el aprender el idioma, un idioma cualquiera que sea, más que todo en la clase recibimos la base, ¿verdad? Y creo que no solo el aprender un idioma, sino todas las cosas. En las clases nosotros básicamente nos enfocamos en eso, ¿verdad? En las bases y ya luego queda, digamos, a responsabilidad del estudiante que lo practique fuera. Y en este caso del inglés, pues yo los invito a ustedes que ya tienen esa iniciativa, pues que ahora tenemos tantas herramientas para más que todo para escucharlo, para leerlo, ¿verdad? Entonces, agárrense de eso, de cualquier cosa que a ustedes les interesa, si son personas que les aman los deportes, que aman las redes sociales, que aman, no sé, cualquier cosa que a ustedes les encante saber, de lo que les guste leer o la música, etcétera, eso pues ayuda muchísimo, la verdad. Entonces, no dejen de exponerse al idioma para que vayan adquiriendo más vocabulario. Y también al estar escuchando, por ejemplo, se nos va como interiorizando la estructura, ¿verdad? Entonces, a veces, bueno, obviamente los ejercicios, digamos, que nosotros hacemos en las clases nos ayudan, pero también esto de, por ejemplo, ver películas, ver series, escuchar, sí, vamos como interiorizando la estructura del idioma sin tener que estar como desarrollando ejercicios que a veces nos aburren, ¿verdad? Entonces, de esa manera también adquirimos vocabulario, interiorizamos la estructura y también se nos queda bastante la pronunciación. Así que ese es mi mensaje de cierre y pues les deseo éxito en sus próximos módulos y por ahí si me los encuentro, pues qué bueno, ¿verdad? A mí me gustó también trabajar con ustedes. De hecho, pues tenía bastante tiempo de no dar una clase de inglés básico. No sé si, bueno, al principio les conté que mi experiencia como docente viene de la universidad. Y ahí pues di desde básico hasta avanzado y de todo tipo de materias en inglés. Así que tenía mucho tiempo de no trabajar con inglés básico y es bueno recordar estas técnicas. Así que felicidades y suerte a todos, ¿ok? Have a nice rest of the evening. Laura, por favor, ven por acá. Thank you, thank you. Thank you, bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Gracias, Paula. Ya vamos a ver ahí qué deciden. ¿Qué deciden?